Bueno, fue aprehendido por una orden del fiscal vinculado a delitos institucionales. Esta es la defensa que tiene el ciudadano ante el poder del Estado. Cuando uno ve vulnerados sus derechos, cree que son vulnerados sus derechos, esta fiscalía actúa en consecuencia. Ahora, lo que creemos que fue desmedido la aprehensión del inspector municipal, que solamente estaba cumpliendo con su función. Y no sabemos de qué se le imputa, o sea, tenemos que esperar una audiencia imputativa para ver cuál es el delito que aparentemente cometió el inspector. Hablamos con él, le dimos la tranquilidad necesaria, recibió el respaldo de todos sus compañeros y nos gustaría también recibir la defensa del Estado municipal, que debe preocuparse por sus trabajadores. Porque a nadie le agrada ir a estar haciendo o ir por la calle haciendo actas o diciéndole a un papá que no estacione en doble fila. Se cumplen con disposiciones municipales. Y cuando estas disposiciones municipales son objetadas, nos gustaría que esté el Estado detrás para no solamente defender al trabajador, sino decirle a los vecinos cómo son las normas de conducta en la calle. Lo que comunicó Fiscalía es que el delito por el que se lo imputaba era por falsedad ideológica. Sí, un delito que nos lleva, precisamente, es excarcelable. La falsedad ideológica aparentemente tiene que ver con un acta que no dice lo que ocurrió. La Dirección de Tránsito, la municipalidad, pudimos acceder a esas actas donde solamente informa de que hay un vehículo estacionado en la calle Mitre 977, donde hay un cartel indicador que no puede estar estacionado. Cuando esto sucedió en el mes de diciembre, estamos en abril. En el mes de diciembre, cuando sucede esto, el conductor, también en materia de investigación, no reaccionó de la mejor manera, por lo tanto los inspectores piden la presencia policial. Y después todo lo que se vieron, todo lo que ustedes informaron, se vieron los videos, fue muy difundido en aquel momento. ¿Qué opina el inspector? ¿Qué dice sobre el accionar que tuvo la policía en ese momento? No, no, eso es el problema de la policía y cómo actúa. Nosotros defendemos al inspector de tránsito, al inspector municipal. Después, cómo actuó la policía es problema de la policía, de los agentes y también del fiscal. Si ve que actuó mal, bueno, actúan en consecuencia. Y reitero, nosotros no nos oponemos al accionar de la justicia, por el contrario. Vamos a acompañar a este inspector. Sabemos que cumplió, que cumple con las órdenes que recibe y que no cometió ningún tipo de delito. Así que no sabemos cuál o cómo va a ser la audiencia imputativa. Ahí nos vamos a enterar todos. Estamos igual que ustedes en esto.